Bueno, vamos a presentar al próximo participante, Leonidas Calvo. Fuerte el aplauso para él. Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí, sí, tranquilo. A ver, vení. Está tranquilo, está con una pequeña tensión cervical. Es eso nada más. Tranquilo, tranquilo. Es como que se te puso un poco más la confianza, ¿no? Te volvió el alma al cuerpo, como que yo te traspasé algo. No me digas que no. Ahí voy. Puede ser, sí. ¿Te pasé algo? ¿Te pasé algo de mi energía? Sí, porque a mí me dijo Anita Belay que yo soy una buena transportadora de energía. Yo la puedo pasar. Por ejemplo, yo vos te miro así y es como que te pasó algo. ¿Me entendés? Es como que pasamos algo, un vaivén de energía. No para que hagamos este movimiento, pero como que hay algo, ¿me entendés? Está bueno eso. Bueno, él va a cantar... Boca Roja. ¿Cómo? Boca Roja. Boca Roja. Bien. Bueno, yo te digo un consejo nada más para que vos lo tengas en cuenta. Cuando vos vas a cantar Boca Roja, ¿ves la que está acá, la segunda? Se muere mal. Los tipos, vos la mirá los ojos, le mirá bien la boca. Si querés garpar con la de la punta de acá, la de acá, si querés garpar con la de la punta que tenga una buena devolución, la mirá, le decís Boca Roja y allá te vas. Boca Roja, Boca Roja, Boca Roja. Y a estos tres lo pasa desapercibido y mira siempre la cámara. Eso va a agarpar como loco. ¿Lo escuchamos? Vamos. Me mantienen preso, roca boca.
te quiero, tan bella, tan suave, sencillamente incomparable. Te quiero, es pomposo de decir te quiero, es pomposo de decir te quiero. Gracias. Bien. ¿Vos tenés gente viviendo dentro tuyo? Porque no abriste la boca, o sea, no abría la boca y veía que le salía una voz fuerte. Claro, o sea, en un momento hice así, porque digo, ¿qué? ¿Hay alguien adentro tuyo? No sé si a ustedes les pareció lo mismo, ¿eh? No abría la boca y como que salía algo, como que lo manejaban como a Chirolito, una cosa así. Pero fue increíble. El tipo no abrió la boca. Bueno, vamos a escuchar la devolución de Agostina Semino. Hola, Leónidas. Buenas noches, bienvenido. Sí, yo noté eso, que por ahí tendrías que abrir mucho más la boca, articular más, así tu voz se luce, porque tenés un gran caudal de voz, pero quizás lo podrías aprovechar mucho más si abrías la boca, así exageradamente, como articular más, y así también vamos a entender mejor la letra, pero... La verdad que lo hiciste bien. Lo que te quiero remarcar también es que tengas cuidado con un balanceo que hacías, como que te movías todo el tiempo. Estaba como por nervioso. Ahí, estabas un poco nervioso. Le pasé, me parece que mi energía fue esa. Ah, pero... Jugó un poco en contra de mi energía. Pasa que en un tema movido uno puede... No, por supuesto. Pero por ahí, sí, te entiendo. Pero para la próxima tener en cuenta estar más firme, pensar en eso y claro. Bueno, ya sé que los nervios también... producen eso, pero estuvo muy bien. Ten en cuenta esas pequeñas correcciones, abrir más la boca y bueno, estar más firme, bien parado en el escenario. Pero muy buena voz. Gracias. Felicitaciones. Bien. El señor Diego Fanara. Bueno, Leonidas, un placer enorme recibirte acá. Coincido con Agos, me parece que si lo empezás a articular va a tener la chance de sacar una voz porque tenés trabajado y llevado adelante tranquilamente un bajo de lo que sería un coro. Esa es la sensación que me quedaba. Por momentos decir, bueno, me saca la voz potente que está ahí. O sea, que es abrir la boca, soltarte. Y el hecho de la interpretación, esto que te marcaba Agos, de sentirlo, porque hay un sentimiento muy grande de ese amor, de esa boca roja que no se puede contener. Que desde ahí me parece que ese era el juego para jugarlo. Jugar con la interpretación en los temas. Pero muy bueno. Norberto Miguel Martínez. Hola, Leónidas, bienvenido. Bueno, a mí también me gustó y me sorprendió también la buena voz tuya. Lo que noté también, bueno, el tema de tu boca cerrada y que me sorprendía porque hacías... No sé dónde la sacaba. No, la elevaba sin ningún problema, no desafinaba para nada. Me gustaba la tonalidad de su voz también. Lo único que tendría que tratar de ver el tema este me de dio la una onda Pavarotti a mí una de la así. Articulación, sí, yo lo notaba muy barítono la voz de un tenor barítono. Y lo que sí también me gustó fueron las inflexiones que iba haciendo, ¿no? Subías y bajabas en tu voz. Pero tendríamos que corregir esto de la articulación, un poquito más de expresión con las manos, el tema de la gestualidad, controlarlo, cuidarlo un poquito, y vas por muy buen camino, ¿eh? Adelante, bienvenido. Bien. Elizabeth Frete. Bueno, Leónidas Calvo tiene nombre de tanguero. De artista. De artista. O sea, viene como con un nombre artístico. Parece. ¿De dónde ya viene tiene el nombre Leónidas? Leónidas. ¿Cómo? Agárralo, decime. El rey griego de las Termópilas. Ah, mira vos. Mira.
con una voz muy como una reina, Leónidas. Ah, claro. Ahora sí. Yo mira que yo me saco estos zapatos, no quedo tan alta. Es la verdad. Bueno, yo creo que Valeria hizo lo posible para que se sintiera, tranquilizara, se tranquilizara, pero lo ponía cada vez más nervioso. No, creo que la estoy, claro, estoy pobre matando, Leónidas. Pobre, sí. Claro. Pero estuvo, a pesar de, yo creo que le debe costar muchísimo el haberse presentado acá y haberse presentado frente a un grupo de gente que le va a decir cosas. Y sin embargo salió airoso porque en la voz no se le notaba. No, no, en un tiro dije, me están vendiendo gato por liebre y están poniendo la pista con el tipo ya cantado. En un momento lo pensé yo también. Dije, pues no abre sí, la boca. Sí, pero no, una voz muy, muy linda, muy agradable y obviamente que coincido con los demás con la apertura de la boca para que pueda salir el genio dije, que vos decías que dije, tiene que dentro, cantara, ¿no? Te dije, sí, 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 sí. Pero bueno, promete Leónidas Calvo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos con él, sí te va a decir algo de la MAC, de todas las historietas, Darío Maruco. No escuché lo que dijo, pero bueno. Leónidas. Me hace acordar una novela brasilera, había un Leónidas, que iban todos al tiradero, sería como el basurero de acá. El clon. El clon, no. El año pasado fue. Ah, ¿cómo? Pero vos miraba a Doña Bella, no sí. Te hagas... No. No se acose, caminina. Bien. Una pregunta que yo, mientras vos cantabas, yo le preguntaba a Elizabeth, ¿hay un coro? Me parecía como que había un coro en la pista. ¿Hay un coro? Sí. ¿Y la producción lo permite eso? ¿Sí? Ah, bien. Pero corre con ventaja el señor. Claro. Me parece que medio trampita eso. No, pero el tema los tengo de memoria. No, ya sé, pero... Pero claro. Si yo le puedo pedir Maruco a él, por ejemplo, que sí. Me haga un Boca Roja sí. A capela. Me gustaría. ¿Puede ser después de la devolución o como usted diga? Bueno. Va, la conductora es usted, está bien. Vale. No sé, como no, usted diga. No, está bien, perfecto. Sí, está bien. Porque me parece que le llevas ventaja a los demás. Tiene más mérito el que no tiene coro, me parece a mí. Pero si la producción lo permite, está bien. El tema de la dicción y la articulación, que ya lo dijeron todos mis compañeros, pero... Que yo trabajo en ese tema específico, me gustaría hacer hincapié. Y hay un ejercicio, leer todos los días en voz alta con todas las vocales. Por ejemplo, acá dice oratoria para usted. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Arataria para hasta, eretere pereste, iritiri piristi, orotoro porosto, uruturu purustu, no se rían de mí. Pero eso hace que los músculos se ablanden. Lo que cuando éramos chiquititos, cuando la señora era chiquita, cantaba con sus amiguitas, la mar estaba serena, zarana, estaba la mar, bueno, algo así, y eso hace que tenga una mejor dicción. Porque usted en un momento dijo, está a un paso, pero como no abría la boca, le salió, está a un pozo de decir te quiero. ¿Sí? Dijeron por ahí. Entonces quiere decir que escuché bien. Entonces, hay que articular mejor para que las palabras tengan vida, para que las palabras puedan ser dichas en forma correcta. ¿Sí? Bien, y hay que trabajar mucho el tema. Creo que sos un gran tímido, me parece. Hay mucha timidez, además de nervio. La timidez es una de las mayores enemigas que tenemos quienes queremos trabajar en el medio. Entonces, a tratar de vencerla. Hay herramientas gracias. Para hacerlo. Bien. Yo te voy a pedir, como dije antes, si me puedes hacer un pedacito de Boca Roja, capela. Pedacito de Boca Roja. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera y de fuego por dentro. Roja boca, boca loca. Bien, ahí estamos. Justo cuando le dije eso me ahogué. No hacía, ¿viste que no hacía falta el coro? Claro. Bien, ¿abrió la boca? Un
poquito. Un poquito. Sí, más. Bien. ¿Lo puedo decirlo? Me sorprende. Man, no sé, me sí, me vamos. Con la... El micrófono. El, usted, que me dijo, me adivinó algo, porque me dijo tipo, un estilo barítono tenor y sí. Me gusta, o sea, me gusta cantar ópera también. Ah, por ahí venía, ¿ves? Que tengo buen oído. Bien. Canto mal, pero tengo buen oído. Le damos fuerte el aplauso. Bien. Pequeño corte. Bueno, y vamos a continuar con esta muestra, la última muestra de este Talento 3, porque ya viene la primer gala. Así que bueno, vamos a presentar en esta ocasión a Vanina Vallejos. Fuerte el aplauso para ella. Hola. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué vamos a cantar? Hombre Perfecto de Dalila. ¿Dónde cantaste? Nunca canté. ¿Nunca cantaste? No. ¿Karaoke? Sí, karaoke. ¿Karaoke? Y mucho un karaoke. Coro en la iglesia, nada más. Bien. ¿Y cantaste en muchos karaokes? No. ¿En tu casa? En mi casa, tengo micrófono en mi casa. Ah, claro. Eso está bueno porque sí. Practicás y todo, ¿eh? ¿Y sí. qué te dice la gente cuando cantás, por ejemplo? ¿Cantás bien? ¿Cantás mal? Y estoy acá porque me animaron a venir. Bien. ¿Quiere decir que estás ahí? Sí. Estás para la muestra. Estoy. Estás. Sí. Bueno, yo trato de hablarte para que vos te saques un poco los nervios. Bien. ¿Sos casada? Estoy en pareja. Es lo mismo. Sí, puede ser. ¿Está acá el...? Sí, no, sí, está ahí. Está. ¿Cuál es que está? El primero. El primero. Yo voy a pegar una piña, te mata, te digo. Claro, ¿no? Claro. Claro, me imaginé otra. Claro, ¿ese? Sí. Mirá. Sí, sí. ¿Cómo se porta, che? Una cosa, no es que te lo pregunto de chusma, ¿eh? ¿Pero de qué signo sos? Yo de Piscis. ¡Ah, no! El 6 de marzo cumplimos. ¡Oh! Este go... No, no sabes lo que es esto. Muy bueno. Lo peor somos. Que te... Es mi Paco llamando. Lo peor que te puede pasar en la vida. Este no sabe las cosas que me hace a mí. Hago esto, hago aquello. Nunca viene. Siempre me dejan banda. Sí, tengo que estar Winnie, Winnie. No, bueno. Che, ¿y él de qué signo es? De Cáncer. Qué signazo, ¿eh? Sí. No cualquiera tiene ese signo. Y no cualquiera. Pero portate bien. Portate bien porque te digo que te portate pone bien. Una piña, te mata. Sí. Che, bueno, vas a cantar un tema de Miriam Hernández, ¿eh? Sí. No, de... En realidad yo lo elegí porque lo canta Dalila. Dalila. Dalila, sí. Claro. Vas a cantar la versión de Dalila. De Dalila, sí. Bien, ahí estamos. Bueno, va a estar bueno esto. Justo lo que le gusta a Maruco. A ver, ¿tiene abierto Maruco? Está abierto el micrófono. El micrófono. El micrófono, sí. Bien. ¿Se inspiró en mí para esta canción? Por lo de hombre perfecto, digo. Pero debe tener un defecto. Claro. Que no es soltero. Todavía. No, no es soltero. Ah, soy soltero. No, no es soltero. No estoy casado. Bueno, estás así como se dice, como ella. Concubina. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Bueno, la vamos a escuchar. Ya se le fueron todos los nervios. Vanina Vallejo, no creo que tenga vergüenza, porque si está casada con él o está así como... No creo que tenga ningún tipo de problema. Yo bueno. Te quiero, te juro que te... Afina mi signo del zodíaco y con tu futuro ya resuelto, nunca bebes y odias el tabaco. Tú debes de ser un gran prospecto.
tu pelo y escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres tu modelo, pero me derrites con tu trato. Defecto que tiene otros, por ejemplo ese, ¿ves? Ignora todo el tiempo, no es un tipo cariñoso, es muy mentiroso. La escuché atentamente a pesar de que el género no me gusta. Mientras mis compañeros hagan la devolución, ¿puedo ganar tiempo leyendo? Usted tiene algo que arrancar, señor. Ah, ¿soy yo? Sí. Bueno. Él ha tenido hijos no reconocidos por muchos lugares. Quiero y aparte de eso, ha tenido relaciones con muchos, muchas de la gente que tenemos acá. Bueno, no queríamos saber tanto. Por ejemplo, arrancando por una Fabiola. Terminando por bueno, una Valeria y yéndose al cine con un Lito Puleo, por ejemplo. Por ejemplo, saliendo también con un Onur y también teniendo algo que hacer con la mujer de Onur. O sea que tiene más que un defecto. Ahora sí vamos a escuchar la devolución de este tipo, que protocolo, ceremonial y qué sé yo, bla, 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 pero flor de mentiroso. Ah, perdón, tiene un hijo con Romina Ferreira. Vamos.
no le pasa ni un mango, nada, como la costumbre de algunos. Vamos. Bien. No tengo nada contra usted, señorita, pero este género lo detesto. Es una canción tan bonita. Yo cuando usted dijo, me preparé porque es una canción que me gusta mucho. Creí que me iba a endulzar los oídos, que iba a ser algo más meloso. La cumbia no es lo mío. Encima tengo unos vecinos. Sí, lo había escuchado. Sí, sí. Tengo unos vecinos que me ponen cumbia todos los fines de semana, desde el viernes a la noche hasta el domingo a la noche, todos los días. Yo espero Semana Santa, digo, en Semana Santa van a ser más ubicados, más fuerte todavía la cumbia. Son generosos. Sí. Entonces, es un género que a mí no me gusta. Pero lo suyo, me gusta su presencia, algo tengo que encontrarle, porque cuando alguien canta cumbia, la verdad no le encuentro nada bonito. Claro. Pero me gusta su forma de vestir, su elegancia. Tiene el rostro despejado, el rostro habla mucho, el rostro dice mucho. Me gusta cuando el rostro está bien despejado. Está elegante, simple y sencilla. Cuando cambie de género, le va a ir mucho mejor, por lo menos conmigo. Bueno, gracias. Bien. Elizabeth Frete. Bueno, después del joven compañero acá. Bueno, una forma de decir. Aguantale los lentes, Maruco. Claro. Algunos dicen el negro, el gordo, yo le digo el joven. El joven, es lo mismo. Es lo mismo. Yo le digo el chongo. También, vale, lo que sea. Yo lo que lo escuchaba diciendo cosas bonitas de Vanina, que cantó cumbia, no lo puedo creer. Claro. ¿Será porque no desafinaba? Claro. Ella dijo que no tenía conocimientos de musicales, que no canta profesionalmente. Pero no desafina, yo creo que eso es importante y viene siguiendo la línea de todos los que hemos tenido hasta hoy. Lo que cambia es que la mayoría han tenido una cierta timidez, yo creo que salvo honrosas excepciones, creo que el primero que cantó, pero Vanina, totalmente desenvuelta, no tiene ese temor, no, esa timidez, no es tímida, creo. Y si fuera tímida no se hubiera estado, estaría con él. Péguenle al muchacho. Lo único que yo creo que podría convenirle, sí, está muy elegante, de eso no vamos a decir nada, cara despejada también, como dice Darío. Me gustaría que nos cantara a nosotros y que se divierta. ¿A quién le cantó nosotros? Elizabeth, ella. A ella se cantaba, a sí misma. Como disfrutaba. Buena karaokista que es. Claro, claro, por ahí viene la cosa. Imagínate que yo canto en mi casa para mí. Claro. Porque yo tengo micrófono y me escucho. Así que no es lo mismo hablar y cantar, o sea, sin el micrófono. Cuando vos cantás con el micrófono parece que tuvieras otra voz. Claro, es verdad. Pero ahora lo que tenés que hacer, eso mismo que estabas diciendo conmigo, me estabas hablando a mí, eso lo tenés que hacer con la canción. Bien, gracias. Y vamos para adelante. Bien, bien. Ahora sí, el momento de el Beto Martínez. El Beto. La agarra el Beto, la tiene el Beto que la lleva, el Beto que la trae, el Beto, gol. Vanina, bienvenida. La verdad, gracias. Que te han dicho cosas muy lindas, mis compañeros, en este arranque. Bueno, yo te digo, no, me gustó lo que hiciste, el género me gusta, pero noté que no lo disfrutaste vos. Noté como que estabas cantando por obligación. Tengo que cantar este tema y lo canto. Me parece que en tu casa lo debes hacer mucho mejor, más suelta, más tranquila. Sí, sí. Qué piola, ¿no es cierto? Que sos vos. Bueno, claro. Bueno, entonces, pero a mí, en mi casa salgo como canto. ¿Sí? Pero... No. Canto. Canta, baila, zapatea. Canto con usted toda la madrugada. Es verdad, chiqui chiqui. Bueno, y te digo que me gustó. Por ahí, si hubieses disfrutado más el tema, hubiese salido mucho mejor. No estuviste mal, estuvo correcto lo que hiciste. Pero me parece que interpretando un poquito más,
creyéndotela también un poquito más, te hubiese salido mucho mejor. Bienvenida, gracias. Vas por buen camino, pero hay que trabajar esas cosas. Gracias. Bien. La noche del 10, Diego Fanara. Bueno, Pani, un placer enorme. Vos habías dicho, bueno, este era tu estreno, sí, cantando así en público. Bienvenido sea el estreno. Bueno, gracias. Si este es el estreno, lo que va a ser recorrido. Me parece que está bueno, coincido con todos mis compañeros. Permitite a partir de ahora, bueno, empezar a jugar, a ser protagonista, porque, bueno, la voz es correcta, la presencia es correcta. Empezá a jugar con el disfrute del tema que cantés. Bien. Bueno. Esa Bani de casa, bueno, esa Bani acá. Es la que tenemos que empezar a buscar. Bueno, bien, gracias. Es la primera vez, así que bienvenida que sea. Como alta. Todo, viste que la primera vez por ahí no te animás. No voy a elegir cumbia. La segunda como que... Claro. Bueno, Agostina Semino. Hola, Vanina, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Yo también me voy a unir a la palabra de todos mis compañeros. Que lo disfrutes más, que intentes estar más segura. Ya sé que, bueno, es complicado quizás estar de este lado, pasar de tu casa a venir acá, frente a cámaras, frente a un jurado. Así que igualmente quiero felicitarte, como a todos tus compañeros, los que se animan a estar frente a un jurado, que no es nada tranquilo, no es fácil, ¿no? Bueno, para tener en cuenta que abras más la boca, que articules más, que se va a poder apreciar mucho más el sonido de tu voz, que tenés un gran caudal de voz, pero así lo vamos a poder aprovechar muchísimo. Así que, y también que nos dirijas más la mirada, quizás a nosotros o a la cámara o a quien quieras. Pero la verdad que estuviste muy bien y te felicito. Bueno, gracias. Bien. Bien. Los nervios, porque no sabía quién mirar. Está bien. ¿Para qué lo tenés ahí? ¿Para que esté así? Me acuerdo, claro, de la última parte. Claro. Bueno. Me imagino que se lo tendría que haber cantado él, el hombre perfecto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la devolución. Allá. Bueno, ahora vamos a presentar no es el Puma, pero se llama José Rodríguez, ¿eh? Así que le damos fuerte el aplauso. Hola, José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. No soy el Puma, pero tengo garra, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, bueno! Bueno, lo vamos a escuchar a José Rodríguez, que va a cantar... Malevaje. El malevaje extrañado. ¿Por qué no termina la...? ¿Viste que no dice extrañado? Extrañado. Y el lunfardo. ¿No? El lunfardo. Sí. Me mira sin comprender... Y yo que nunca... ¿Por qué después de pelear se puso a llorar? Sí, no sé. Pero hay, que preguntarle. No, pero hay que interpretarlo también. Sí, bueno. Pero... Después de pelear me puse a llorar. Me encantaba a mí ese tango, me gustaba mucho. Perdí. ¿Alguien tiene teléfono perdido? Perdí en Galán con una... No fue que perdí. Estuve ahí, ¿viste? ¿Fuiste a cantar Roberto Galán vos? No. ¿No? No, nunca. ¿Y a dónde fuiste a cantar? He hecho algunas presentaciones con los maestros de canto que tuve. ¿Quiénes son? Bueno, yo empecé en primer término con la lírica. Ajá. Con un gran músico que hace poco se fue, un gran artista lírico. Y mi homenaje para Eduardo Mecosi. Ah. Sí, un gran aplauso. Un grande, realmente. Exacto. Y bueno, después seguí con Gustavo Varela, sí, otro gran tanguero, y actualmente estoy con Pablo Martín. Ah, bueno, estás con el gordo que es un genio. Bueno, he hecho presentaciones con ellos. Sí, sí, sí. No sí, muchas, pero he hecho. Y había dejado un poco el canto, la retuve. ¿Le arrancá la patadita vos también? ¿Vos hacés? Sí, es el... No le gusta que haga la de... Ah, no, 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 bueno. Pero bueno, es un muy buen profesor. Sí, exigente, sí, muy bueno. Pero buen profesor. Bueno, lo vamos a escuchar cantar a El Puma. No, perdón, José Rodríguez. Decí, por Dios que me has dado, estoy tan cambiado,
llama pienso. El malevaje extrañado me mira sin comprender que estoy perdiendo el carmel de guapo que ayer. Brilla la acción, no ves que estoy embretado, vencido y mareado en tu corazón. Te vi pasar temblando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte perder la fe, el coraje, el ansia y guatear. No me has dejado ni el mucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, no quise pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra final, pensé en no ver y temblé. Que nunca aflojé de noche angustiado, me pongo a llorar. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte perder la fe, el coraje, el ansia y guatear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Gracias, muchísimas gracias. Bien. Bueno. A mí me gustó como lo cantó. No sé, que a ustedes no le importa lo que yo diga, pero yo lo digo porque a mí me gustó. Parecía un disco, tal cual. Bueno, vamos a arrancar la devolución por Agostina Semino. Hola, José, buenas noches. Hola, bienvenido. Gracias. A mí me parece que tu actuación estuvo buena, tenés una gran voz, un gran caudal de voz. Por ahí tener un poco de cuidado con el micrófono, que te lo ponías muy abajo y se pierde un poco tu voz. En cambio, proyectarlo más frente a tu boca y por ahí tener más sí, cuidado puede ser. En eso. A lo mejor lo bajo yo intencionalmente para que no... Puede ser, pero fíjate siempre que esté proyectando, que esté enfrente de tu boca, no. Por ahí acá abajo que se pierde. Claro. Sí, es verdad. Bueno, eso es algo que lo tienen que tener en cuenta todos, ¿eh? El tema del micrófono. Lo vamos a tener en cuenta. Bien. Buenísimo. Me pareció que tu actuación estuvo genial. Por ahí un poco te perdías, como que te ibas y después nos mirabas. Creo que estaría bueno que nos mires más a nosotros o a la cámara todo el tiempo, como que exageres más, digamos, tu actuación, tu interpretación, pero yo creo que fue muy buena, así que te felicito. Gracias. Bien. Diego Fanara. Bueno, José, buenas noches. Se nota el pasito ahí de la mano de gran Eduardo por la lírica y demás. En el final de algunas frases eso se notaba y en el caudal de voz, como marcaba a vos también. Y el que te me plantaste como un tanguero. O sea, eso la verdad que se sentía. Así que, avanti, este es el camino. Bien. Gracias, muchas gracias. Norberto Beto Martínez. Hola José, bienvenido. Bueno, a mí también me gustó Gracias. Mucho tu interpretación. Una voz clara, una voz definida. Porque a veces escuchamos algunas voces que algunas palabras no se entienden bien. Lo tuyo se entendió perfectamente todo. Cada una de las palabras que dijiste se entendió perfecto. Y además, muy bien cantado. Felicitaciones. Muchas bien. Gracias. Elizabeth, ella sí que sabe esta, se la sabe lunga, porque ella viste que tiene el programa de tango. Bueno, acá viene, guarda. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
A mí me sonó a tango, primero, porque hay algunas cosas que cuando nosotros vemos desde acá, ¿qué es lo que quiere hacer el artista que se planta en el escenario? Como dice Diego, se notan los dos maestros. Claro. Ahí se nota a Mecosi, al querido Eduardo, con la lírica, que sabía tanto, hablaba tanto durante tanto tiempo la teoría, que lo tenías que aprender sí o sí. Y bueno, Pablito Martín, que le da la impronta tanguera. Claro. Además, me parece que José es tanguero, le gusta lo que hace. ¿Solamente cantas tango? Bueno, mi pasión es el tango, pero incursionamos en alguna otra cosita. Bueno, claro, por eso te digo. Porque algo muy cercano seguramente al claro, tango. Claro, bolero. Puede ser un bolero, puede ser algo lírico. Si llegas a la final tenés que cantar algún latino. Una cumbia. Una cumbia. Latino no es lo mismo que cumbia, porque creo que está latino, folclore. Y la voy a cantar seguro. Ah, bien, bien. Bueno, bien. Pero a mí me gustaría que siguiera cantando tango, te digo. Gracias, Quizás si tendríamos que darle un tip, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, yo le diría que lo actuara un poco más, que el malevaje no le ha pasado a José, sino que le pasó a algún tipo por ahí, y ponerlo en un personaje. Claro. Me parece más para sacarlo del... Porque ¿De a veces... qué habla el tango, Elizabeth? O sea, que nunca me puse a analizar la letra. ¿Qué dice? Lo dejó sin nada. No me ha dejado. La mina lo gateó mal. Claro, y claro. A Disépolo le pasaban esas claro. cosas siempre. No me ha dejado ni el pucho. Ni el pucho en la oreja. Claro. Claro, lo paseó por la vida. Bueno, gracias, José. Muchas gracias. Bueno, vamos con Maruco. José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cada vez estoy más enamorado de esta... No. ¿Qué onda? ¿Y si fuese así, cuál es? Ah. ¿Cuál es, dijo? Cada vez estoy más enamorado de esta disciplina del lenguaje no verbal. Bien. Yo no sabía que José iba a cantar tango y cuando le entregaron el micrófono dije, va a cantar tango. Porque su lenguaje no verbal indicaba que iba a cantar tango. ¿Por qué, Maruco? Su postura, su actitud, no sé por qué, pero la mayoría de los tangueros usan anillo en el dedo meñique. Mirá. Observen. Y la postura y la actitud. Para ser un tanguero de ley para mí, disculpame este atrevimiento, me parece que tendría que haber tenido un pantalón acorde con el saco. No me gusta el jean y además arrugado, la bota manga podría ser recogida o metida para adentro para evitar las arrugas y el tercer botón va desprendido. Lo demás me gustó mucho. Ah, y también tiene que haber cierta coherencia entre el lenguaje no verbal y lo que decimos con la palabra. Te vi altanera y mirabas el piso. Claro, ¿no? Altanera para allí. Claro, si por ahí me hubiera puesto. Y mucho ahí. Tiempo, el 75% de la canción con los ojos cerrados. Que también es propio de los tangueros, no sé por qué. ¿Usted sabe por qué? Bien. Pero hay un tanguero. Es una costumbre que tengo. Hay un tanguero, se nota que hay un tanguero de buena madera ahí. Felicitaciones. Bien. Muchas gracias. Bueno, bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Chicos. Se fue el Puma. Tengo que decir el apellido porque yo solamente voy a llamar por... Claro. Bien, la llamamos a Jacqueline Lere. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Mirá, no tenía acá, la acabo de ver una vocecita infinita, ¿no? ¿Cómo va? Bien, bien, acá. ¿Estás nerviosa? Y un poquito. ¿Sí? Sí. No se nota. Ah, bueno. En absoluto. Mejor. ¿Aquel que está allá, tu marido? Sí. Se nota, está con dos teléfonos. Está. Ay, mi vida, mi vida. Bueno, a ver los papelones que hago. No, pará. Escúchame, este es tu fan número uno. ¿Sí? Y puede ser, me está aguantando. Bueno, ¿cómo puede ser? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, eso es un producto de los nervios, porque que ella te diga, sí, la verdad que sí, no sé, me está aguantando. Es un producto de los nervios. Bueno,
Tranquila, porque acá nadie te va a hacer nada que vos no quieras. Esa es la realidad. Es una gran frase. Bueno, remate un poquitito más acá, así es que estamos en el medio. ¿Ves que allá hay una cámara? Sí. Bueno, allá mirá, y después si vos querés garpar, voy a decir, te doy un consejo, si lo querés lo agarrás, si no, no, no le dé bola a tu marido. Cantale al chongo que está acá de moño, al de saco blanco y al de corbata bordó, garpa. ¿Vos qué vas a cantar? Canción de Gilda. Se me ha perdido un corazón. Bueno, a ellos tres. Ahí, se me perdió un corazón para allá, acá le guiñó un ojo para acá. Maruco, tenés que convencer al de la punta. Hay que convencerlo. No, es así de malo. Pero bueno, vos lo tenés que convencer. Bueno, nada, no te voy a decir más nada porque quiero escucharte cantar y quiero ver la cara que pone Maruco. Pero antes que nada, que no hay nada, está la misma nada, quiero que te saques los nervios, gorda, porque si no, no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿me entendés? Hacé de cuenta que lo encontrás a él en la esquina con tu mejor amiga dándose un papelito. ¿Nunca te pasó? A mí sí. ¿Nunca te pasó que dijiste, por qué te guardás el celular y por qué vas al baño con el celular? ¿Te pasó? Acércate al micrófono que se entere. Pará, ¿te pasó que lo enganchaste alguna vez escribiendo y le preguntaste con quién hablas? Sí, siempre. ¿Y qué te dice? El micrófono, dale. El micrófono, ahí está. Amigos. ¿Siempre amigos? ¿Nunca le agarraste el celular y lo leíste? No, tanto no. ¿Vos sabés cómo se hace? Después te paso una clave para que sepas con quién está hablando. Bueno, papel glacé, le dicen, o papel de calcar. Bueno, vamos a escucharla, va a cantar Se me ha perdido un corazón. Maruco, te pido por favor que te ponga tu mejor voluntad, porque la... Escúchame, Maruco, escúchame. Mírame, Maruco. Mírame. Tan fea. Escúchame. Claro. Mirá el pelo. Bueno, mirale el pelo, mirala como... Algo lindo. Claro, aunque sea eso, garpa, claro, ¿me entendés? Dejala que cante, no me la inhibas porque si no, es un tema que está bueno. Tema de Gilda, de la gran Gilda. Se me ha perdido un corazón. Y a mí se me perdió como 78.000 veces el corazón. Me encanta este tema. Esta noche vacía de Gilda me encanta. Bueno, la escuchamos cantar. Abierta.
Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a ti, pero las puertas de su amor estaba abierta. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a ti, pero las puertas de su amor estaba abierta. Que estaba nerviosa. Bueno, voy a tener en cuenta que es una dama. Bien. Todo lo di. A mí la canción que me gusta de Gilda es la de la despedida. Ah. Se despide. Se va. Se fue, pobrecita. Es lo mejor que pudo haber hecho. No, esa canción, la canción, la despedida. Muy buena combinación, te queda muy bien el dorado. Me prometes que la próxima vas a cantar una canción linda, ¿sí? Que no sea cumbia. Bien, no, me gustó mucho lo artístico, muy desinhibida, pero te tomaste muy a pecho lo que te dijo Vale. Mira esa cámara y todo el, y ahí quedó la cámara. También, te dije también que le cantaron un poco al que... Claro, a lo mejor me ablandaba y a lo mejor te ponía un uno. Ya era algo. Bien, hablando en serio, la cumbia a mí no me gusta y cuando yo escucho ese género repercute y como que si hay algo lindo, mis oídos no lo captan. Igual me parece que hubo algunas, varias desafinaciones en los agudos. Hoy no hay ningún experto en... Sí, Agostina. Sí, perdón, Agostina. ¿Me equivoco? Ahí hubo algunos... Falta un poco de apoyo por la cuestión del aire y también el tema que se movió, bailaba. Perdón, Agostina, no fue ningún... No, me por abrí, favor. No, tapaba. Bien, lo demás, cambiar el género, para mi gusto. Bien, Elizabeth Frete. ¿Qué tal, Jackie? Yo cuando vi el nombre, Jacqueline dije, ¿con qué nos va a venir? Nunca pensé que nos iba a cantar Se me ha perdido un corazón. De Gilda. No me coincide el nombre con... Que tiene un nombre artístico también, parece esto. Estamos hablando de la voz, de la respiración, claro. Estoy cantando a dúo yo en este momento. Claro. Bueno, me parece que tiene que seguir adelante Jacqueline, ¿eh? No la tenemos que perder. Muchas gracias. Bien. Beto Martínez. Hola, Jacqueline, bienvenida. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con mis colegas hoy. Me gustó la actitud, esto de presentarte, querer bailar, pero me pareció un pasito muy repetido, siempre lo mismo, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y estuviste toda la canción con lo mismo. Si vamos a bailar, por lo menos... Después de una vueltita. Una sola vueltita, y siguió con el mismo pasito. Bueno, la primera Entonces vez. Vamos a tratar de... si vos vamos la primera a bailar, vez, ¿cuánta vueltita diste? Y muchas. Y sigo dando vueltas. Pero muy bien, Jacqueline. Adelante, bienvenida. Diego Fanara. Bueno, Jacqueline, buenas noches, bienvenida. Me quedo con lo que marcaba Norbert. Me parece que los dos caminos para trabajar es la actitud y lo que es el disfrute. A partir de esos dos puntos es donde tenés que empezar a construir, mismo con el taller y con la evolución también del ciclo, me parece que eso de la respiración y el movimiento lo vas a ir ganando, eso es cuestión de tiempo, no práctica. Que la muden ellos. Quieta, derecho viejo. Pero no, me parece que por esos dos caminos está, me parece. La
que te lo permitís disfrutar, de que más allá de que llegaste con nervio y todo, te permitiste disfrutarlo, este es mi momento, lo voy a pasar bien. Bueno, me parece que desde ahí construílo. ¿Cuántas cosas que están diciendo te digo que...? Bueno, vamos con Agostina Semino. Jacqueline, buenas noches, bienvenida. Gracias. Me gustó tu actuación, estuviste bastante segura, a pesar de que decías que estabas nerviosa, se te notó bastante bien en cuanto a seguridad. Me parece que faltó apoyo en la voz, pero bueno, nos decís que hace poco que estás estudiando canto. Y bueno, además, remarco tu simpatía, muy simpática con todos, y eso es algo que se transmite y que está muy bueno. Así que bien, felicitaciones. Bien, muy bien, bien. Bueno, muchas gracias. Allá estamos. Bien. ¿Sabes que ustedes me hicieron ahora, por ejemplo, cuando le decían no llegabas, que llegabas? Así que por un momento le dijiste el mismo movimiento, para atrás, para adelante, siempre el mismo pasito. Cuando él dijo también, remarco lo de mi compañero, siempre lo mismo. Bueno, Agostina, que fue la más alentadora, que le dijo que cambie de profesor, que siga con el mismo profesor, le dijiste, que siga estudiando. Llegó un momento que yo todo eso lo pasé a litro. No sé por qué, viste, en este momento de la noche dije, claro, porque teníamos que, eso sería un buen ejemplo, Maruco, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No escuchaste nada? O sea, vos estás ahí sentado, vos no escuchaste nada de lo que estábamos hablando. Pasarlo a litro, ¿pero para qué? Para lo que vos no haces nunca y yo tampoco. Estoy hablando de vos y de mí. No, no comprendo. De la respiración, el vaivén, sí, que se quedaba sin aire, es lo que sí te sucede muy a menudo. O sea, siempre el mismo pasito, la misma, con una sola mano. Nunca se me había quejado usted, y lo hace ahora en público. Lo hago en público porque vi que no te gustó que ella cantara que se le había perdido un corazón. Como a vos se te vive perdiendo. No, vamos a aclarar. Porque después andan por la radio hablando del jurado maldito. Y no me gusta el género. No hablo de la persona. Bien. Hablo del género. Siempre me decís lo mismo. Y sí, ¿por qué? No hablo de la persona, hablo de la actitud. Bueno, y sí. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Estás hablando... No es lo mismo hablar del pecado que del pecador. Bueno.